les impartiré será la protección de datos personales en el ámbito sanitario. Para empezar, tenemos entonces que ubicarnos dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 9 de mayo del año 2006 para garantizar el acceso de toda persona a la información. En México, los límites al derecho de acceso están señalados de manera muy expresa en la propia Ley Federal de Transparencia, en los artículos 97, 110 y 113. Entre las hipótesis normativas previstas en el artículo 113 de esta ley, se establece que como información confidencial serán considerados los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos señalados en la misma. Esta ley establece que los derechos humanos son un tema vigente y continuo de gran debate. Derecho de protección de datos personales de la salud, a pesar de que tiene especificidad de las prerrogativas y de las garantías en el tema, cada una de ellas contribuye desde su ámbito de competencia a formar un derecho superior. Y este derecho superior es el que brinda a las personas, a los seres humanos, la protección física, la protección moral y la protección intelectual. En derecho comparado, se ha configurado un derecho fundamental a la protección de datos personales que es diferente al de la vida privada o al de la intimidad. Este derecho tendrá entonces sus propios mecanismos de protección. En México, este derecho ya es constitucional y se conoce como derecho a la privacidad o a la protección de los datos personales. Los avances en la tecnología de la información y sus implicaciones para la vida de las personas dieron origen a un derecho distinto relacionado con la protección de los datos personales del paciente. ¿Qué es lo que se considera entonces datos personales? Porque es toda una gama de información concerniente a un individuo y cualquier tratamiento de esta información de este individuo concerniente a muchos, se puede definir la información desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista alfabético, gráfico, acústico, de cualquier tipo concerniente a esa persona física identificada o identificable. Entre otros, también tenemos lo relativo al origen racial o étnico, a las características morales o emocionales o la vida familiar o afectiva de esa persona, incluso su información genética. O sea que son mucho lo que se refiere a datos personales. Datos personales también es el número de seguridad social, la huella digital, el domicilio, los teléfonos particulares o los teléfonos celulares, las preferencias sexuales, el estado de salud, tanto físico como mental. Ahora incluyen los correos electrónicos personales, las claves informáticas. Ahora estamos llenos de claves, para todos nos piden claves. A todos se nos olvidan luego las claves y las tenemos que volver a pedir para diferentes cosas. Las claves informáticas, las claves cibernéticas, los códigos personales, las creencias o las convicciones religiosas, específicamente, por ejemplo, en el tema de decisiones del ámbito clínico, los hematólogos tenemos grandes problemas con los testigos de Jehová. Ahí no sabemos cómo decidir y el consentimiento informado. Y entonces, si el paciente está inconsciente, ¿cómo le pregunto su creencia religiosa? Entonces la transfusión tiene todo un tema de
y respeto a los derechos de los datos personales, por ejemplo, ¿no? Las creencias filosóficas o morales u otras análogas que afecten la intimidad, la privacidad, ¿sí? Esto está en el artículo tercero de esta ley, en las fracciones quinta y sexta, para los que lo quieran revisar con más datos. Entonces, datos personales, si ya nos vamos a lo que es un registro de un expediente clínico, bueno, necesitamos nombre, fotografía, los números de registro de las cédulas profesionales, las calificaciones de certificados, también las firmas, la edad, la nacionalidad. O sea que datos personales es todo un rubro. ¿Cuál sería entonces el objetivo de la Ley de Protección de los Datos Personales? Pues es establecer aquellos principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos en posesión de los entes obligados. ¿Cuál sería entonces, después de que sentamos las bases de interpretación de esta Ley de Protección de Datos, la situación actual en el ámbito de la salud en nuestro país? Los datos personales de salud son datos considerados como datos sensibles, yo diría que muy sensibles, o especialmente protegidos en el ámbito internacional. ¿Cuál sería entonces la problemática en el tratamiento de datos personales en nuestro sector salud? La falta de observancia de los principios de la protección de datos reconocidos internacionalmente en las instituciones de salud públicas y privadas. Esta sería una problemática, que no se observara esta protección, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Y tenemos un gran reto en nuestro sistema de salud, que es la falta o ausencia de homogeneidad en la organización, manejo y conservación de los archivos clínicos. ¿Sí? Esto sería, es el reto que nosotros tenemos que ver, cómo podemos mejorar en nuestros hospitales o instituciones de salud. ¿Cómo podemos aplicar entonces estos principios rectores para la aplicación del tratamiento de datos en el sector salud? Aquí vemos que la posesión de datos en salud debe obedecer exclusivamente a las atribuciones legales de los entes públicos o a la justificación derivada del servicio entre la institución de salud y el paciente, o de las instituciones de salud y los pacientes. Deben tratarse únicamente para la finalidad para la cual fueron obtenidos, para ninguna otra finalidad que no sea para la cual fueron obtenidos. Deben ser exactos, adecuados, pertinentes y no excesivos. Deben almacenarse de forma tal que permitan el ejercicio de los derechos de acceso, incluso de rectificación de los mismos. Y finalmente, se debe hacer del conocimiento del titular de los datos de forma escrita al momento de recabarlos, el fundamento y motivo de ello, así como los propósitos para los cuales van a ser tratados estos datos. Estos datos deben contar con medidas de seguridad. Las medidas de seguridad de la conservación de los datos es lo único que nos va a garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de la información en el momento en que el paciente lo requiera, o en el momento en que desde luego el médico lo requiera, pero debe de estar disponible la información
con medidas de seguridad. Toda la transmisión de los datos de salud debe de contar con un consentimiento previo, escrito y otorgado de manera libre por parte del titular, salvo algunas excepciones legales conducentes que vamos a tocar más adelante, que nada más son 5. Pero para que transfieran mis datos a otro hospital o que los transfieran de médico a otro, necesitan el consentimiento informado del titular. El tratamiento de estos datos, desde luego, que involucra diversas y variadas acciones, desde su recolección hasta su cancelación o destrucción, las cuales deben de estar documentadas. Todos sabemos cómo se pasea un expediente en diferentes servicios de una institución, y ahí va el expediente de radiología, y ahí viene del laboratorio, y luego de cirugía, y luego lo llevan al banco de sangre. Y en este tránsito del expediente, pues lo puede leer cualquiera, y cualquiera con mala fe se puede enterar de preferencias sexuales de un paciente, o de preferencias religiosas, o si está casado o no está casado, y estamos cansados de ver que sí se usa esta información a veces en forma negativa. Ya no digan de los expedientes, de los documentos de las instituciones, que andan de escritorio en escritorio y luego hasta aparecen en la prensa, ¿no? Y esta es información confidencial. Entonces tiene que tener medidas de seguridad para resguardar la integridad. Se realizan grandes esfuerzos, de veras, por parte de la Secretaría, todos somos colegas, para lograr la homogeneidad en la organización, manejo y conservación de archivos clínicos que todavía requiere tiempo para su avance. Estamos trabajando, sí, pero esto es un gran reto. Todavía lo tenemos como un gran reto. Es relevante regular la organización y conservación de los archivos clínicos, ya que la integración, el manejo, el acceso y custodia de los expedientes clínicos es lo que nos va a dar la garantía. La anonimización de información cuando sea necesario, o sea, la información puede también ser anónima cuando es necesario. La confidencialidad de la información, no solo del paciente, sino de terceras personas. El establecimiento de los casos en que procedan, hay que establecer los casos en que proceda la transferencia de la información de las historias clínicas con medidas de seguridad altas. Y el tratamiento de la información también es muy importante de personas fallecidas. No porque ya se murió, ahora vamos a dar la información a quien venga a solicitarla, ¿sí? También hay que resguardar, esto es importante, de personas fallecidas. Existen dos regulaciones con un mismo objetivo. Uno que son las leyes del sector sanitario. Las leyes del sector sanitario lo que hacen es defender la dignidad del ser humano. Reconocen a la persona como titular de los derechos, del derecho a la salud y derecho a la protección de sus datos personales. Y luego tenemos las leyes de protección de los datos personales que están en equilibrio entre el interés público y el interés del paciente. Finalmente, todo esto va a estar resguardado en el expediente clínico, que no es otra cosa que el conjunto de documentos escritos, gráficos y de imagen o de cualquier otro tipo que están en el resguardo de protección de datos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema estableciendo que el derecho a la vida privada consiste en la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos ni molestados por persona o entidad alguna en todo aquello que desean compartir únicamente con quienes ellos eligen. Esto es lo que la Suprema Corte de Justicia ha pronunciado en este tema. Una investigadora de la UNAM, Cantoral, en una entrevista
la investigadora Arena, que le hicieron una entrevista, afirma que el derecho a la salud debe entenderse como un conjunto de libertades y derechos, y que en lo segundo se incluye no padecer injerencia en la intimidad, ni tampoco como en su intimidad de salud. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conocido como el INAI, que todos lo conocemos, publicó en el Diario Oficial los lineamientos para protección de datos personales, y los principios rectores de la protección son la licitud, la calidad, el acceso y la corrección, la información, la seguridad, la custodia y el consentimiento para la transmisión. Entonces, en cuanto a protección de datos, el individuo tiene derecho a decidir cómo, cuándo y quién va a tratar su información. Yo voy a consentir, a firmar un consentimiento informado, y voy a designar quién, cómo y cuándo va a tratar la información de mi persona en el ámbito de salud, cuando yo soy el paciente. Esto gira en torno al individuo, a la persona, que es a quien se protege. Acuérdense que estamos protegiendo a las personas, no estamos protegiendo datos, no estamos protegiendo números ni cifras, estamos protegiendo a las personas, no estamos protegiendo a los archivos, ni a los expedientes, ni a los datos, sino a las personas. Y luego tenemos el denominado derecho ARCO, o los derechos ARCO. Esto es el derecho al acceso para rectificar, cancelar, incluso oponerme a esa información. Se llama derecho ARCO. Yo solicito para rectificar la información o cancelar. Nosotros tenemos muchas veces este, diría, problema en los bancos de sangre. Son los ejemplos que yo puedo tener por experiencia personal, en que una persona da un domicilio, da un teléfono, y a la hora que se le quiere dar el resultado de uno de los tamizajes de infección serológica, resulta que ni es el domicilio ni es el teléfono. Y entonces podemos acudir e incluso rectificar en su propio dominio. Y tiene derecho, porque aquí la importancia es que si se identificó como una persona, esa persona hay que entregarle el resultado de un examen infeccioso que requiere de tratamiento. Entonces aquí tendríamos este derecho ARCO de rectificación de datos. Y podemos poner pues muchísimos ejemplos, ¿no? En estos casos, en particular, la ley otorga a los titulares de los datos el derecho de acceder, rectificar y cancelar su información que está en posesión de terceros, así como incluso oponerse a que esa información sea utilizada. Otra parte muy importante es la confidencialidad de los datos que están en la historia clínica del paciente. Los datos de salud y la historia clínica tienen una enorme importancia, dado que son instrumentos necesarios para garantizar la asistencia sanitaria de las personas. Los datos de salud, por eso, se consideran sensibles y por eso se considera que deben de estar altamente protegidos. Estos datos de protección acobijan dos principios muy importantes: la seguridad y el secreto. El secreto quiere decir, el médico no va a andar divulgando lo que un paciente le confió como parte de un secreto de intimidad. El acceso del paciente a su expediente es una condición que tiene él por derecho para estar informado, y el paciente tiene todo el derecho, primero, de estar informado y luego de decidir sobre su propia salud o su propia enfermedad. ¿Qué voy a hacer? Si no le doy la información completa, si no le digo la verdad, ¿cuáles son las probabilidades de que yo me cure con un trasplante de médula ósea? Pues si le digo que el 20%, una persona desesperada, pues va a decir sí, que me hagan el trasplante.
pero realmente nosotros como médicos sabemos que es poco probable que se cure, ¿sí? Con ese 20%. Entonces tendremos que decir, ¿son muy altas o son muy pocas? El paciente es el que va a decidir si acepta o no acepta el tratamiento, que también implica costos. Entonces hay que dar toda la información, no nada más hablar de probabilidades o de estadísticas, sino también tenemos que dar la información de costos, y el paciente es el que tendrá que tomar la decisión. Entonces, todo esto se debe de considerar para que el acceso a la información clínica sea un derecho en la asistencia sanitaria. En referencia a lo que decíamos, confidencialidad y la palabra secreto, todo lo que pertenece al ámbito de la intimidad tiene carácter confidencial o secreto. Y entonces, aquí tendríamos que ponernos de acuerdo en las definiciones. ¿Qué es intimidad? ¿Sí? Es el ámbito en el que los seres humanos gestionan libre y privadamente su mundo de valores. Y esto es muy importante porque el mundo de valores pues, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero para una persona a lo mejor su principal mundo de valores está regido por la religión, o su principal mundo de valores está regido por el éxito económico, o su principal mundo de valores es la familia. Entonces, todo esto que una persona, pero en este caso estamos hablando de pacientes, lo seleccionamos libre y privadamente. ¿Qué es entonces la confidencialidad? Es el derecho que tenemos o que tienen las personas a que aquellos que hayan entrado en conocimiento de ese mundo de valores o de esos datos íntimos suyos no puedan revelarlos ni utilizarlos sin su autorización expresa. Eso sería la confidencialidad. ¿Y qué sería el secreto? Es el deber de las personas que conocen ciertos datos de otras de no revelarlos sin su consentimiento o habilitación legal. Entonces, los que ya tenemos la información no la podemos revelar. Eso es el secreto o la secrecía. Y el secreto médico es el deber que tenemos los médicos como profesionistas de mantener oculta la intimidad del paciente, respetarla, no revelar los datos confidenciales de este para fines ajenos a la propia asistencia sanitaria, solamente con otros colegas médicos con fines de tratamiento, mientras que el paciente no lo autorice o no existan exigencias suficientes, importantes de bien público, evitación de daño a terceros o imperativo legal. Entonces, la información no puede utilizarse con una finalidad distinta de aquella para la que fue recopilada y para la que el paciente dio su permiso. Debe controlarse quién está utilizando la historia clínica desde su salida del fichero hasta su devolución, lo que mencionábamos al principio. Las hojas de interconsulta y las historias clínicas que pasan por muchas manos entre origen y destino, y no todas están implicadas en el tratamiento del paciente, debieran ir en sobrecerrados. Eso nunca lo vemos. Siempre van a la vista, ¿no? Y otro de los riesgos es utilizar el fax. Muchas veces, pues mándame los datos por fax o mándame los resultados por fax. Y esto, si es confidencial, pues no debiera utilizarse. Este medio no es recomendable, todavía se usa. Aunque ya ahora pasamos mucho, mándamelo por correo electrónico, ¿no? Entonces, hasta los laboratorios privados mandan resultados por correos electrónicos. Y no faltará el que se equivoque de correo electrónico.
Es recomendable reservar un apartado específico en la historia clínica para anotaciones subjetivas. Es recomendable archivar separadamente la documentación clínica que forma parte del contenido de la historia clínica de toda la documentación administrativa, o sea, no tener lo administrativo revuelto con lo clínico, que a veces los expedientes no tienen ciertos órdenes. Y existe para esto una norma que es la 004, que habla sobre cómo llevar, cómo debiera estar estructurado un expediente clínico. La información debe compartirse con las personas involucradas nada más en el seguimiento del paciente, y los familiares, dentro de ciertos límites, tienen o tendrán derecho a la información de los pacientes fallecidos, salvo que el paciente previo a su fallecimiento lo haya prohibido expresamente, ¿sí? Dado que esto pudiera afectar su intimidad o tenga efectos sobre terceros. Esto también hay que considerarlo, es lo que les decía de los pacientes fallecidos. Los valores implicados. Bueno, en salud pública es un bien comunitario justificado por el derecho de los ciudadanos a la vida y a la integridad física. Este es un bien, este es un valor. La confidencialidad es eso, el secreto médico, son valores que se fundamentan en el derecho a la intimidad personal y familiar y en el derecho de los ciudadanos a protección de los datos personales. El enfermo es al que se le debe informar antes que a nadie, es al primero. Y muchas veces se entera el esposo, la esposa, digo, en el caso de los niños es obvio que son los padres, pero muchas veces antes que el enfermo ya se enteró toda la familia que tiene cáncer. Y el enfermo es el último, y no le vayan a decir a mi mamá que tiene cáncer. No, pues el enfermo es el primero que tiene que saber qué es lo que tiene. Es al primero que hay que informarle todo lo que tenga que ver con su estado de salud. Aunque se lo pidan terceros, no debe de ser. ¿Sí? Aquí por cultura muchas veces a la mamá y al papá no le digan, ¿no? Aunque por supuesto que sabe o lo intuye. Pero creo que esto es un punto muy importante en cuanto a derechos. El derecho a la confidencialidad de los pacientes supone la obligación del profesional de guardar el secreto profesional, que quiere decir la información que conoció en el ejercicio de la profesión y en su relación médico-paciente, la cual no puede revelar a personas, a terceras personas sin permiso específico. Es muy repetitivo, pero es muy importante, porque es de diferentes ángulos visto y llegamos a lo mismo, al mismo respeto, relación médico-paciente, confidencialidad, secreto, no informar a terceras personas, permisos por escrito. El derecho a la confidencialidad se deriva de este derecho a la intimidad y a evitar intromisiones indeseadas sobre la libertad individual. ¿Sí? Entonces, toda la información se considera sensible, merece la protección. Hay excepciones a las reglas de confidencialidad y se basan en la protección a la salud y el bienestar del paciente y de la comunidad. Allí sí podemos. Ya hay 5 excepciones a estas reglas de confidencialidad y tendríamos entonces que buscar maneras alternativas para evitar el daño de revelar la información. ¿Cuáles serían estas 5 razones por las que se justificaría romper el secreto? Son clásicas y pues hay que evitarlas para la seguridad del paciente, pero si se tiene que romper, la primera razón sería por el bien del enfermo o del paciente en casos en los cuales el tratamiento no es posible sin la colaboración de otros. La número sería por decisión o consentimiento del paciente, que así lo pida el paciente, o acepte que otras personas, que habitualmente es algún familiar
o algún cuidador sean directamente informados por el médico o los profesionales que estén a cargo. La número tres sería por razones de bien común o por la autoridad de la ley. No sé si se les ocurre el de bien común, ¿no? Cuando yo estaba de estudiante, que era confidencialidad que un resultado de VIH pues no se revelara, pero luego los pasantes y todo el mundo andaba sin medidas de protección a la hora de tomar sangre, entonces había que decirle el paciente de la cama tal, ya eso ya es viejo, pero sucedió, está, tiene infección y tú te puedes infectar también, ¿no? Entonces toma las medidas precautorias. El cuatro sería por el bien de terceras personas que corran riesgos de daño provocados por el enfermo, ¿sí? Una tercera persona que pudiera ser contagiada por el enfermo y que no esté enterada, pues hay que enterarla, ¿no?, en estos casos. Y la quinta, por incapacidad del paciente que no pueda comprender la información médica, que no pueda cumplir con el tratamiento, pues necesita ayuda. Y esa ayuda, entonces, rompemos la confidencialidad y al cuidador o a la persona que está a cargo porque el paciente no entienda, pues hay que darle toda la información. Ahora, el paciente tiene derecho a ser informado, pero de tal forma que pueda comprender esa información. A veces los médicos no nos damos cuenta y les hablamos como si el paciente fuera otro médico. Sus niveles de triglicéridos y sus hormonas, y el paciente dice, ¿qué son los triglicéridos? ¿No? ¿De qué? ¿Cuál es la? ¿Qué me está diciendo? Entonces tenemos que bajar a otro tipo de lenguaje, cambiar el lenguaje para que entienda qué es lo que le estamos diciendo, porque si no, la respuesta va a ser, pues usted haga lo que me convenga a mí, porque la verdad en su texto es, como no la entendí, usted decida por mí, ¿sí?, lo que más me convenga. Y aquí esto es muy importante, tenemos que informarles en lenguaje comprensivo acerca del responsable, el destino y el uso de sus datos, que se requiere que firme, todo mundo firma en un hospital, porque si no firmamos el consentimiento informado, pues casi que no nos admiten y no leemos en letra chiquita todo lo que estamos autorizando. A mí me pasó, pues claro, yo firmé el consentimiento informado, en algún momento entré con un dolor terrible porque se me atoró un cálculo en un uretero y entonces ya me habían mandado dos transfusiones de sangre. Y cuando llegó mi médico tratante, le dije, no me va a transfundir nada. Pero es que tiene anemia, pero soy hematóloga y no está indicado. Entonces ahí nos pusimos a discutir y yo fui la que decidí si me transfundían o no, y no estaba indicado, ¿sí? Entonces, imagínense una persona que ya firmó todo, pues llegan y le transfunden, y le ponen, y le quitan, y no sabe muy bien de qué se trata, ¿no? También el paciente tiene el derecho a acceder y rectificar y cancelar sus datos de autonomía y poder de la disposición de esos datos. Finalmente, concluyo con esta frase que dice, los datos personales deberán tratarse únicamente para la finalidad que fueron creados y dicha finalidad debe ser determinada y legítima. Yo les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y espero haber aportado algo en este tema tan importante. Muchas gracias.